de esta escuadrilla. Buenas tardes. Pues aquí estamos. ¿Dónde vamos a estar? Pues en la tienda, en Ciclos Almazara. Mira. Empieza la fiesta de... Ya está grabando, Jesús. Ya está grabando. Sí, ya estoy grabando. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué quieres hoy? Bielas. Bielas. Sí. Bielas XT. ¿Aquí? Sí. ¿Pero te parecen más tus bielas de ore? Si llevas una biela de ore cojonuda. Bueno, pero hay que... Ya pusimos el progres de carbono, pues hay que seguir aligerando. Darle una vuelta de tuerca, ¿verdad? Correcto. A la bicicleta. Correcto. Venga, va. Venga. Pues a ver. Pasa las bielas XT. ¿Pedimos las bielas, pues? Sí, pídelas. ¡Bielas! ¡Oh! ¡Aquí las tenemos! ¿Eh? La magia del directo, ¿sabes? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es enganchar la bicicleta aquí en el maquinillo. En mi super maquinillo. ¿Cómo me mola mi maquinillo? Es una pasada, fíjate. A ver, nos giramos esto aquí. Esto lo ponemos así. Le damos al botón así para abajo. Abrimos. ¡Ahí va! Tú sujeta la cámara, no me sujetes la bici, perdona, que no hace falta, Jesús. No, me he dado tú de casa, ¿eh? Abrimos así el maquinillo y metemos esto ahí. Y ahora giramos la bicicleta así, subimos un poco. Joder, qué mal se hacen las cosas con una mano y desde el otro lado, ¿eh? Ya está, ya lo tenemos sujeto. Y apretamos aquí y le decimos subir para arriba. Venga para arriba. ¡Ole! ¡Qué contento estoy! Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar los pedales. Exacto. ¿Vale? Como tú tienes un vídeo de cómo quitar los pedales. Aquí. ¿Eh? ¿Cómo quitamos los pedales? ¿Cómo quitamos los pedales? Dale. Venga ahí. A ver, ¿apretas hacia adelante o hacia atrás? Apretas hacia atrás. No, ¿y aflojar? Hacia adelante. Ala, pues ya un poco flojo los llevabas. Los pedales hay que apretarlos bien. Esto los llevaba un poquitín flojos, ¿vale? Hay que apretarlos bien porque si no hacen ruidos y mira, la bandejita ponemos ahí. ¡Pop! Ya tengo la llave ayer. Bueno, entonces con la llave Allen del 5 a mí me gusta utilizar esta porque estos tornillos se redondean mucho. Si los pones los quitas, al final se redondea. Entonces es mejor utilizar una muy buena llave Allen. Y esta es la mejor que tengo, la que menos utilizo, la más precisa, ¿vale? Entonces ahí aflojas, ya te da igual, así te rompo el cuadro, es indestructible. Vale, no se rompe. Se aflojan los dos tornillos. Punto 1. Punto 2. ¿Esta llave la tienes? No. Esto es una llave para quitar la tapa esta del Hollow Touch este, de Shimano. Lo metes aquí y se quita la tapa. Y con esto se puede quitar y poner. Qué fácil lo hace todo. Claro. Porque no sabías que había una tapa aquí. La veía, pero... Vale. En tercer lugar, esto lleva una pestaña de seguridad. Una pestañica de plástico aquí entre medio. Vale, entonces, si no sale con el dedo así para arriba un poco, saco la uña. ¿Tú tienes buenas uñas? No. Vamos. ¿Ya te lo he destornillado? Cuánta magia. Ten cuidado, eso que me vas a dar, el martillo de todo. ¿Ves? Levanta la pestañica. ¡Go! Está pillando grasa. Joder. Ancho. Levanta la pestañica. La pestañica esa sí. Se levanta para arriba. Esto es un cierre de seguridad, una pestañica de seguridad. Eso es para, aquí, para poder sacarlo. Esto lleva un pasador de seguridad. Entonces ya sale hacia afuera. Vale. Esto aquí lleva un pinchico. Ajá. Y con esto levantas el pinchico. ¿Vale? Importante. Toma, okay. Ya está. Vale. Fácil. Venga, ya me imagino que lo haré de Pero, suave. Se afloja un poco la cadena. Se saca la cadena del sitio. Esto no lo estamos viendo, pero bueno. Acabo de sacar la cadena del sitio. Vale. Dale golpecitos. Tiquití. Le diera yo golpes así con el martillito, estaríamos. ¡Oh! Que se le ha caído una arandela. Dos, ya la he liado. ¿Qué dos? Indago Maggi. Vale. Esta bicicleta tiene unos pequeños separadores en el pedalier. Y esa goma es de la biela izquierda. ¿Vale? Esa goma va ahí puesta, exactamente. Ok, venga. Y ahora vamos para el taller, que vamos a cambiar el plato. Vamos a quitar. Toma, sujeta. ¿No has visto las bielas nuevas? ¿No las has visto? No. Bien, izquierda. Dame la otra.
la que hemos quitado. De la derecha. Dame la que hemos quitado un momento. De la izquierda. Hostia, se nota ahí. Claro, y con la de la menos no se notaba. Ahora está aquí. Hostia, se nota ahí. Coger el peso. Ahí. Va, vamos a sacar el peso. Bueno, vamos a poner la de él. Espera, espera, ¿has encendido? No. Ahí. Vamos a poner la de él, a ver lo que marca. 281 gramos. 281. Es igual, vale. Lo digo yo. Y ahora vamos a ver la de Cristi. 212. Son 70 gramos, en una biela 70 gramos, en la otra tantas. En el conjunto se notará, ¿eh? ¿Vale? Vamos para adentro, al taller, y cambiamos, quitamos el plato. ¿Dónde está el plato? Aquí. Bueno, este plato es un sistema direct mount que se llama, entonces para quitar el plato hace falta una llave especial de Siman. Entonces esto lo metemos aquí, desenroscamos. Toma, voy a buscar la llave. Vale, vale. Pues me lo estuvo explicando y dice, tú coges y tal. Y se me iba la cabeza, ¿sabes? Sí, hay veces que se puede hacer con esto y hay veces que hay que sujetarlo de otra manera. Cuida, cuida, que lo voy a hacer yo, ya verás. ¿Está? ¿Está? Cojamos, quitamos el tornillo. Quitamos la tuerca, la arandelica que se quede ahí, ¡epa! Y ya tenemos el movimiento. ¡Hala! ¡Pésalo! ¡Pesado! ¡366 gramos! Vamos a pesar el XT. ¡Jodo! ¡290 tú! ¡Otro 70! 140 gramos. 140 gramos, tú. Más o menos. La diferencia de estas dos bielas, realmente el sistema es el mismo. Compatible son 100%. Pero esta es matiza de aluminio con este rebaje y sin embargo esto por dentro es hueco. Esto si le hiciéramos un corte, aquí habría un agujero de la bala. Nada. Un poco de grasica, simplemente por aquí. Un poco esto se limpiará. Se echará un poco de grasa y la grasa que ya lleva la biela. Y luego esto lleva una posición que la parte de arriba tiene que coincidir con la parte de arriba de aquí. Y ¡pum! Ya está, eso sí. Magia, cuanto llegue. En cuanto salga, se va a ensuciar otra vez. Entonces, ya la cogemos con esto y apretar. Lo de los newtons, pues es que esté bien preso. Los newtons, todo lo que puedas. ¡Plas! ¡Vale, ya! ¡Ah! Ya, hasta aquí. Hasta que no pueda más, hasta que casi reviente. Vale, y ahora lo volvemos a montar. Vamos a la vuelta a la bicicleta. Esto tiene ruedas. Ahí. Ahí. Vamos a limpiar un poco. Que no quede mucha porquería. Ahí. Y por aquí. Vamos a limpiar esto también un poco. Nos vamos así un poco más curioso. Y le vamos a meter grasica un poco por aquí, por el este. ¿Vale? Voy a por la grasa. Grasica, grasica. ¿Sabes dónde estuve ayer, Jesús? Estuve en la presentación de la BTT Masadas de Julve. Nos dieron un vino español de Bodegas Care, nos dieron jamón, nos dieron choricico, todo. Nos trataron a cuerpo rey. De lujo. Sí, sí. Estuve hablando con el presidente de la Federación Aragonesa y que están ahí montando un veloparque. ¿Dónde? Bueno, pues como te estaba diciendo, hay un proyecto aquí en Zaragoza de montar un veloparque. Eso es como una especie de velódromo y un circuito de BMX olímpico. Y hombre, se está moviendo la Federación, está la cosa... Aquí Primicia, no sé si lo debería de contar, pero está... Mover un poco esto, porque... Está hablando la Federación de Ciclismo con la Federación de Atletismo para ver si entre las dos hacen fuerza, porque dentro del velódromo habría una pista de atletismo. Y la
¿Se sabe o no se sabe? Se está hablando de Valdespartera, Arcosur. Por ahí. Sitio todo lo que quieras. Otra cosa es que quieran. ¿Sabes? Que se pongan los políticos de acuerdo. Bueno, puesta la biela, que esto es simplemente pues, se pone en su sitio y el taponcico. Entonces, esto tampoco hace falta apretarlo como. ¿No hay como que poner loco. La tapa? No, la, eso la de la momento la... no. Primero se pelan. Vale. Vale, esto si lo apretas mucho. Igual se puede partir. No, tampoco es que se parta, pero se queda ahí un poco más durillo, pero menos roguras. Si lo dejas ligeramente un pelín más suelto, un pelín, entonces va a girar un poco más suave. Entonces ahí en esa posición. Hay que apretarlo también sin pasarlo. Y luego la pestaña de seguridad, esta está levantada. Entonces ahora cogemos y apretamos así con el dedo. Ay, no se puede, un poco más. Ahí está. Ya se ha metido la pestaña de seguridad. Mira. Aquí la biela lleva ahí un agujerico. Entonces esa pestaña de seguridad se mete ahí en el agujerico. Okay. Bueno, es una medida más de seguridad. Hay otras bielas de otras marcas que no llevan esa pestaña y al final se suelta. Y sin embargo, el Shimano hace que no se suelte. Y luego a la hora de apretar este tornillo, apretas uno, apretas otro. Hay que intentar apretarlos los dos más o menos al unísono. Como, ¿vale? Como el puente de la tapa de la potencia. Más o menos lo mismo. En diagonal. Y las calas. En diagonal. Y luego aquí en las bielas. Ah, en esta no aparece. A ver si aparece por algún sitio. Aquí. ¿Ves? Aquí te dice la medida de la presión que tiene que ir de 12 a 14 newtons. Entonces hay que poner la dinamométrica de 12 a 14 newtons. Es. Lo pones a 13 y ni para ti ni para mí. Bueno, quiero mirar, dice. Ahí ha saltado la dinamométrica. Y ahí ha saltado la dinamométrica. Voy a estar las bielas instaladas. ¡Adiós, Jesús! Estaba mirando la medida de las bielas. 175. 175, claro. Bueno, pues esto ya casi lo tenemos. Para meter la cadena, se mueve así un poco el cambio así con las manos, entonces se queda la cadena suelta, la colocamos en su sitio y ya está. Al ser el mismo plato, ser las mismas medidas, esto no cambia absolutamente nada, ¿vale? Los caperuzones esos que tenía el plástico, los ponemos uno en un lado, otro en el otro. Ole. Importante, en los pedales, cada vez que los pongamos y los quitemos, un poquitín de grasa, ¿eh? Ah, tampoco hace falta pasarse, lo justo, pero lo has metido bien. No, perdona. El agujero, esto le pasa a mucha gente. Aquí hay dos agujeros, uno un poco más grande y otro un poquitín más pequeño. El grande va al pedal, el pequeño hacia el interior. Y así evitamos ahí con las calas y demás. Romper la biela. Romper la biela. Así es, marcarla mucho. Vamos a marcarla, es un protector de goma que apenas vale. ¿Dónde está la llave allí, Jesús? Y mira, yo aquí siempre me apoyo con la rueda. Me pongo aquí con esta llave, es que es grande. Me apoyo aquí, tiro para abajo, pam, ya está. ¡Pra! No hace falta pasarse porque si no se puede llegar a gripar, pero tampoco dejarlos sueltos como los tenías. Porque si no, entonces hace ruido. Yo siempre oía uno que decía que él solo, ellos solos se apretan. Se apretaba, sí. Pasa de todo. Hay veces que. ¡Ah! Pues me ha dicho, no pasa nada, toma falsas. Toma falsas. Y pum. Y pum. Ahora Jesús, que ya sabe todos los trucos,
se va a montar una tienda de bicicletas. Sí, se va a montar un taller de bicicletas porque sabe que los mecánicos los estamos haciendo de oro. Pero además, ¿sabes dónde? ¿Dónde? Aquí. Ahí enfrente. Sí, voy a ir en la pared y afecta aquí. En el Simpli. Exacto. ¿Y dónde compraré yo los dos? Pues ahí, porque ya habrá también la logística de dónde. Ah, vale. Bueno, para abajo. Le damos ahí al botón 1 y lo baja más agilillo. ¿Ya tienes bielas? Ahora tienes que correr el doble, ¿eh? Exactamente, antes no corría nada, ahora el doble, nada de nada. La rueda, tío. Pues será eso, ¿eh? Será el pavo líquido. Vamos a meter líquido. A meter líquido, vamos a enseñar aquí demasiados trucos a todo el mundo. Y ahora con una bombica buena de calidad, ¿eh? La puedes comprar aquí en Ciclos Almocera, 22 euros, 23 euros. Pues ya, a darle. Dale, dale, anda, que lo estoy haciendo todo yo, pero rápido, que talone, rápido. Dale, dale. Llevo la bota así un poco tomada, que estoy resfriado. A la primera, tú. Sin destalonar. Esto si lo haces con la bicicleta en el suelo, se chafa la cubierta y se destalona. Y si la toquiteas mucho cuando lo estás haciendo, la chafas y la destalonas. Sin embargo, si tienes la precaución, dale, dale, Jesús, dale, dale, está. 0,8 a 1. Dale, dale. Tengo compresor ahí dentro, pero no me suena de los huevos de chuparlo. Cabrón. Que se joda. Yo digo. Cada vez iba a trabajar yo solo, ¿sabes? El problema es que... ¡Ya, para, para! ¡Para, que lo van a explotar! Y mañana voy a ir, ¿sabes? ¡Explotar! Y yo empiezo y no, me vengo a abrir y no paro, ¿eh? Bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribir, compartir. Y poco más. Y poco... Ah, por cierto. Por cierto. Que. La fiesta de ¿eh? Ah, sí. Ya, ya. Sí. ¿Y el cachirulo dónde lo llevas? Ah, yo me lo voy a poner aquí a la cabeza. Que disfrutad mucho, los que estéis aquí o vengáis. Y tener cuidado con, el... con las fiestas. Con el alcohol, con las fiestas y por ahí. Así que. ¿Qué iba a pillar? Que iba a Zaragoza y que íbamos nosotros y ya está. ¡Hasta luego!